Hola, seres humanos. Les cuento un poquito hoy sobre el tip de ayer lunes, que para quien quiera lo puede buscar en mis redes sociales. Me encuentra en mi página de Facebook como Dina Semch Psicóloga. Y me encuentra también en Instagram, nuevamente como Dina Semch Psicóloga. Ahí pueden consultar el tip que di ayer. Pero les voy a dar un pequeño resumen para que quienes les da pereza ir a ver el video, pues tengan una idea de qué estoy hablando. Ayer en el tip platicamos de una cosa que se llama la paradoja de Stockdale, que precisamente debe su nombre al almirante James Stockdale, que fue el militar de mayor rango que estuvo prisionero durante la Guerra de Vietnam. Estuvo prisionero en un campo durante 8 años y fue torturado más de 20 veces. Yo no sé si ustedes saben, pero en la Guerra de Vietnam, en el Viet Cong, fue bien, bien, bien famoso por el tipo de torturas que ejercía y cómo era capaz de quebrar a alguien de todas las formas posibles. Entonces, por estas manos fue que pasó él. Cuando él fue liberado del campo donde se encontraba, como les decía, 8 años después, una de las principales preguntas que le hicieron fue ¿cómo logró sobrevivir? 8 años, esta tortura constante, ¿cómo logró sobrevivir? Y él comentó que él siempre había tenido fe, que había tenido fe de que las cosas iban a terminar, de que esto iba a ser en efecto algo muy importante, un evento que no iba a olvidar, pero que también iba a poder sacar todo el provecho posible de él. Y a continuación le preguntaron que quiénes, desde su punto de vista, no lo habían logrado. Y aquí es cuando empieza la paradoja. Inmediatamente él, sin dudarlo, dijo que las personas optimistas. Y entonces inmediatamente todos se sorprendieron y le dijeron que ¿cómo era eso? Que si no eran precisamente los optimistas quienes llegaban a tener más fe. Y entonces él explicó que con los optimistas, que también estaban prisioneros, empezaban a decir, en Navidad nos van a liberar, en Navidad nos van a liberar, y lo daban por hecho. Y pasaba Navidad y no eran liberados. Entonces decía, no importa, en Pascua va a pasar, en Pascua estamos seguros que vamos a ser liberados. Pasaba Pascuas y no eran liberados. Hasta que así transcurría todo el año y llegaba la siguiente Navidad, que era cuando todo esto había empezado. En ese momento, era tanto el impacto para ellos, se deprimían de tal manera que prácticamente dejaban de esforzarse y la decepción era tanto que se dejaban morir. Entonces, el almirante Stockdale comentó que no es lo mismo tener fe, tener esperanza, a ser una persona positiva. ¿Qué diferencia hacía él? Él decía que la fe, hay que tener esperanza, es saber que algo bueno va a pasar. No negar lo malo que está ocurriendo, no negar todo esto doloroso, esto traumático, esto que muchas veces se vuelve hasta insoportable, sino que dentro de eso saber que las cosas van a terminar y va a haber un momento donde necesariamente mejoran. Sin embargo, las personas positivas, él las tildaba muchas veces de ingenuos. ¿Por qué? Porque no tenían esa misma percepción, sino que daban por sentado que lo bueno iba a ocurrir. Iba a ocurrir e iba a ocurrir ya, tratando de alguna manera lo que hacemos muchos a veces equivocadamente, de negar todo lo negativo que también estamos viviendo, cuando lo que deberíamos hacer es un equilibrio entre ambas experiencias, tanto observar lo negativo como sopesar lo positivo. Entonces, esto lo que nos resume es que realmente debemos tener esperanza. Yo creo que debemos tener fe. Yo creo que las cosas siempre mejoran, aunque sea por gravedad. Como decimos, todo lo que sube necesariamente tiene que bajar. Así que sí, mejoran. Y yo creo que eso es ser realista, es saber que lo malo no va a durar para siempre. No hay manera, ni siquiera logramos que lo que queremos, que lo que consideramos muy bueno, dure para siempre. Ya no digamos lo malo. Pero esto no quiere decir que tenemos que negarnos a nosotros mismos el dolor que puede tener una experiencia, lo negativo que puede ser la situación. Recuerden, es un equilibrio, ser realista, tener tan presente lo malo como lo bueno todos los días y en igual medida hacer inventarios justos. Así que esta es la paradoja de Stockdale, que prácticamente dice que si usted es optimista y tiene este tipo de mecanismos donde da por sentado necesariamente que algo bueno va a pasar, tiene mayor propensión a que le rompan el corazón. Así que ténganlo en mente. Nos vemos el próximo martes con otro tip. Espero que les sea de utilidad. Hasta entonces.